Aunque no fue invitada a la celebración, la ausencia de dicha cobertura no la afectaría en su índice de audiencia. La polémica entre Flor Rubio, Cintia Rodríguez y Carlos Rivera sigue atrayendo la atención en el mundo del entretenimiento, después de que la conductora de Venga la Alegría expresara su intención de desmantelar la verdad sobre la relación romántica entre ambos artistas. Durante el fin de semana, Cintia Rodríguez y Carlos Rivera llevaron a cabo el bautizo de su hijo León. A pesar de la presencia de otros colaboradores de Venga la Alegría, la pareja decidió no invitar a Flor Rubio al evento. No obstante, en su programa de radio, Flor Rubio fue cuestionada y aseguró que no tiene ninguna enemistad con Cintia Rodríguez, ni mucho menos con Carlos Rivera. Simplemente explicó que no forma parte del círculo íntimo de amigos de la pareja y trató de no profundizar en detalles. Sin embargo, Gabo Cuevas, colaborador de Flor Rubio, expresó su descontento hacia la ex participante de la academia por no incluirlos en el bautizo. Además, mencionó que él siempre respondía al llamado de la pareja cuando querían comunicar algo a sus seguidores, pero ahora que son famosos, los han dejado de lado. Posteriormente, la conductora anunció en una transmisión en vivo que realizará un programa especial en su canal de YouTube para abordar la relación que Cintia Rodríguez y Carlos Rivera. A pesar de que no es la primera vez que la conductora de Venga la Alegría queda excluida de eventos similares, esto es debido a que previamente se dio a conocer que no fue invitada a la fiesta de fin de año de la televisora de la Jusco. Para finalizar, según fuentes de la misma empresa, se rumorea que Flor no tiene una buena relación con varios de sus colegas, incluyendo a Patty Chapoy, quien se dice que tiene mucha influencia en la organización. Asimismo, varios internautas tras esta polémica viralizada comentaron: "Vaya, qué ardida, no te invitaron por algo, supéralo. ¿Y a Flor Rubio qué le importa? O espero que diga algo que no sepamos", expresando su opinión. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que Flor Rubio se tomó a pecho el hecho de no haber sido invitada al bautizo? A continuación, comparan a Leslie Gallardo con su suegra Niurka Marcos. Si quieres saber más del tema, te compartimos el siguiente link.